Según la forense, ha sido un accidente. Parece una hidrocución, shock térmico, pérdida del conocimiento, agua en los pulmones... Hacía mucho que no teníamos un cadáver en San Paul. Estamos mal acostumbrados. Murió anoche, entre las 10 y las 12. Está fría. ¿No había nadie cerca de la piscina cuando se cayó? No. Estaba sola, de noche, y había bebido mucho. Y tuvo que caer en mi piscina. Estas cosas pasan, Daniel. No en un hotel de lujo. Yo vendo sueños, no cadáveres para desayunar. Tiene una alarma. ¿Por qué no se activó? Porque solo la conecto cuando hay niños. Dejen todo esto rápido. Tengo una exposición a las 2. Los de la radio local ya empiezan. ¿Ha avisado usted a la prensa? Oh, mi querida Blandín, ¿qué tal? Quiero el informe al mediodía. ¿No le parece que Caron ha tenido una reacción muy fría? Sí, un poco, Daniel. No todos los días aparece un cadáver en la piscina. Ahogamiento o hidrocución. ¿Tienen testigos? ¿Quién se cree que es? Capitana Marie Jourdan, policía de Lyon. ¿No hay gendarmes de todos los tamaños? Nosotros vamos de la XS a la XL. ¿Algún problema? ¿Qué hace en San Paul de Vence? Vengo por la víctima. Celia Moreau estaba en la lista de desaparecidas desde hacía varios años junto con su ex marido. He visto su informe y he venido a comprobarlo. ¿Tantas molestias se toman en Lyon? ¿No tienen nada mejor que hacer? ¿Nada mejor que mi trabajo? Es mi informe, mi trabajo, y por lo tanto tengo prioridad. Celia Moreau se ahogó. Caso cerrado. No me gusta descartar hipótesis. Es cuestión de experiencia. ¿La conocía? Celia Moreau llegó a la región para trabajar como responsable de equitación en un acaballadero hace unos 6 meses. ¿Qué hacía en este hotel? La invitaron a la inauguración de una exposición fotográfica. Tras el cóctel, los invitados tenían derecho a una visita privada de una fundación de arte. Se quedó sola junto a la piscina, bebió mucho, el agua estaba fría y se cayó. Según la forense, es hidrocución. Buen viaje, de vuelta a Lyon, capitana. ¿Qué bebió exactamente? Vodka. Había pintalabios en una copa. Quiero ver el cadáver. Si fue un accidente, me iré inmediatamente, ¿de acuerdo? No hay señales de lesiones ni obstrucción, ni tampoco señales de defensa. Los pulmones estaban llenos de agua. ¿Puede girarla si es tan amable? Disculpe, doctora Labrie. Mire, hay una ligera abrasión en la dermis, sin duda provocada por un tatuaje que quiso eliminar. No tendrá más de 6 meses. Sí, he pensado lo mismo. Además, los lunares del costado son extraños. Son marcas de mastocitosis. Una enfermedad rara que provoca reacciones alérgicas cutáneas y respiratorias. ¿Ha encontrado antihistamínicos en su bolso? Sí. Alguien con esta enfermedad no puede consumir bebidas como el vodka, ya que provoca angiodemas que pueden resultar mortales. Así que... La víctima no habría bebido ni una sola gota de vodka. ¿Y los restos de pintalabios en la copa, la botella? Un montaje. Orquestado perfectamente por quien la asesinó. Es un asesinato. ¿Qué le parece? Será mi invitada. Eso lo decidirá la fiscalía. Voy a llamar a la fiscal. Voy a rehacer el informe de la autopsia. Efectivamente. Con estos nuevos elementos, la hipótesis del asesinato es probable. Voy a solicitar exámenes complementarios al Instituto Forense. Solicito oficialmente dirigir esta investigación. La muerte ha ocurrido en San Paul de Vence, señora fiscal. La gendarmería debería... Creo que nuestra prioridad es identificar y detener al asesino de la señora Moreau. ¿No? Llevaréis la investigación en equipo. Es un homicidio voluntario ocurrido en el hotel de Daniel Caron. Quiero resultados, y rápido. Voy al hotel a interrogar a los invitados de anoche.
Yo la acompaño. No se preocupe. Aunque no lo parezca, ya soy mayorcita. He dicho en equipo, capitana Jordan. Señores. Señora fiscal. Hola. ¿Me permite? Hola. ¿Conocí a Celia? Sí, hemos trabajado juntas. Soy médica y paso consulta en una clínica en Niza. ¿Y qué hacía ella allí? Perdón, capitana Jordan. Policía judicial. Celia Moreau ha sido asesinada. Por favor, hábleme de la clínica. Celia se ocupaba de los talleres de equiterapia. Tratamos patologías con el contacto con caballos. ¿Pero no trabajaba en una caballadero? Sí, desde hace 6 meses. Yo le presenté al propietario. Celia era buena persona. Siempre les dedicaba su tiempo y su atención a otras personas. No entiendo quién ha podido... ¿Eran amigas? No. Conocidas sí, pero... Celia era algo reservada. Nunca hablaba de ella misma ni de su pasado. Supongo que sería complicado. Solo sé que no tenía familia. ¿Tenía enemigos? ¿Alguien que...? No, Celia no. Discúlpeme. Gracias. De nada. ¿Y bien? Empezaré por investigar al vecindario, ¿de acuerdo? Hasta luego. Gracias por venir, señora Cursi. Un placer. ¿Esta es la exposición? La inauguración se celebró anoche. Janus, me gusta. Demasiado caro para mí, pero felicite al artista. Janus nos dejó hace 3 años. Tenía un don. Oh, Jan de Cursi, es usted... Me apasiona la fotografía. Colaboro con Daniel Carón, el propietario, a encontrar nuevos talentos y obras raras para su galería. ¿Sabe por qué se encontraba Celia Moreau sola junto a la piscina después de que todos se fueran? Le prometo que me encargaré. Adiós. Desde luego, se han dado prisa en irse los muy imbéciles. No te preocupes, publicaré una nota de prensa. Y deja claro que la dirección lamenta el desafortunado accidente del que no es en absoluto responsable y que la expo... Asesinato. Es un asesinato, no un accidente. Hola. ¿Y quién es usted? Capitana Marie Jordan. ¿Capitana? ¿De qué? De la policía judicial. Investigo el asesinato de Celia Moreau. No puede ser. Es mi amigo Luke Langevin el que investiga esto. Me gustaría hacerle unas preguntas. Ya, pero solo hablaré con él. Supongo que tendrá sus chanchullos con su amigo Langevin, pero me dan igual. Le voy a llevar a Leon Esposado para interrogarle. ¿Quiere escribir una nota de prensa? Qué bien nos lo vamos a pasar. Me gustaría ver la lista de asistentes a la inauguración. Lo entiendo, señora. Le haremos un precio especial. De acuerdo, estaremos a su disposición para cualquier denuncia de robo en la gendarmería y en la aseguradora. Ha colgado. Así que hay ladrones en el hotel. Puede contármelo, soy policía. Pero bueno, ¿de qué está hablando? ¿Se puede saber qué ha pasado? La hija del prefecto dice que le han robado una pulsera y un mechero de oro de su bolso anoche durante el cóctel. Adquirió fotografías por un valor de 5.000 euros. ¿Podemos hacerle preso? No merece la pena. Ya que tenemos a la élite de la policía, ¿nos ayudará a dar con los ladrones? Si es el asesino de Celia Moreau, se lo prometo. Voy a llamar al prefecto para evitar que la idiota de su hija nos la líe en las redes sociales. Tú dale la lista de los invitados a Sherlock Holmes. Hasta luego. Parece un tipo majo. Cuando se le conoce, sí. ¿Cuánto llevan saliendo? 5 meses. Desde que me hice experta contable para el hotel y la galería de fotos. Una vecina vio una moto arrancando en torno a las 10. Ya me han enviado las imágenes de la cámara de videovigilancia a mi móvil. ¿Ha comprobado la matrícula? La moto pertenece a Jordan Guichard, nacido en el 97 en Cannes-sur-Mer. Yo le conozco. Fue camarero ayer en el cóctel. Me acuerdo porque fue el único que no vino a por su cheque. Bien, localícelo y le interrogaremos. ¿Qué? ¿No quiere estar conmigo? ¿Le doy miedo? Discúlpeme.
Avisaré al comandante Langevin, es mi superior directo. ¿También tiene que pedirle permiso para ir a mear? Oiga, no sé cómo se hacen las cosas en la policía judicial, pero los gendarmes respetamos la jerarquía. Genial, siempre he querido trabajar con un robot. Don Seni, pare. ¿Qué? Con el bolígrafo. ¿El bolígrafo? No soporto los ruiditos. Danseni, acabo de hablar con los padres de Jordan Guichard por teléfono. Está entrenando para una competición de motocross en la cantera de Bourdon. De acuerdo, vamos para allá. Danseni, vaya con cuidado con Jordan. Tenga el arma al alcance de la mano. Ni que fuera un delincuente famoso. Jordan es un cabeza loca. La brigada de menores tiene un informe interminable sobre él. ¡Venga, desplegaos! ¡Mierda, se nos escapa! ¡Moveos, rápido, rápido! ¡Danseni, córtele el paso! Ya sé a dónde va. Jordan Guisar, quedas detenido. ¿Lo confirma Danseni? Claro. Jordan Guisar, quedas detenido. Eres sospechoso del asesinato de Celia Moro. Lleváoslo. ¡Soltadme! ¡Soltadme! ¿Cómo sabía que escaparía por ahí? Cuando era joven, yo también iba en moto por aquí con mi padre. Comandante. Llamad a la grúa. Yo me encargaré del interrogatorio. ¿Entendido? Entendido. Danseni, encárgate del informe. ¿Usted no viene? El interrogatorio es cosa del comandante. Usted arresta al sospechoso, pero él termina el trabajo y no le parece mal. Solo sigo órdenes. Celia Moro te sorprendió en el hotel cuando ibas a robarle la pulsera y el mechero a la hija del prefecto. Así que te asustaste. La empujaste a la piscina para ahogarla. E hiciste que pareciera un accidente. Mira, Guichard, llevas una hora cavando tu propia tumba. O hablas o te hundes. Te aviso. Vale, ¿quieres jugar? Encerradlo en la celda VIP, sin ventana y sin aire. Voy a hablar con él. En el despacho de Danseni. Ahora me toca a mi comandante. ¿Estás contento? Ya has hecho tu numerito de rebelde sin causa. Eres un ladrón y un idiota, pero sé que no has matado a Celia Moro, así que no nos hagas perder el tiempo. Hemos llamado al servicio de catering. Tras el cóctel faltaban botellas de vodka y whisky. Iba a correrme una juerga. Pero sí habla. ¿Y quién iba detrás de ti en la moto? Chloe. Chloe Danseni. Mi novia. ¿Danseni? Mi hija. Sí, Chloe estaba conmigo. Les diré que no he matado a nadie. ¿Me puedo ir?
¿Por qué no me ha dicho nada? No sabía que mi hija estuvo anoche con el sospechoso. Pero sí sabía que salían juntos. ¿Chloe? ¿Vas en serio? Se ha llevado unas cuantas botellas y lo tratas como si hubiera robado un banco. Se le acusa de asesinato. ¿De asesinato? ¿No se te ocurre nada mejor para librarte de él? Cariño, no tiene nada que ver. Claro que sí, no le soportas. Vale, vamos a hablar un minuto. Mira, no te conozco y te aseguro que me da igual lo que hagas con tu vida, pero quiero saber qué pasó anoche. ¿Esa eres tú? Cogimos las botellas para el cumple de Jordan. Montamos una buena fiesta después del cóctel. ¿A qué hora? No lo sé, sobre las 10:30. ¿No tienen nada mejor que hacer que fastidiarnos? No, tesoro, no me vengas con esas. Hablamos de un asesinato. Tienes derecho a salir con el malote del barrio para fastidiar a tu padre, Jordan, pero... y yo nos queremos. Oh, ya te darás cuenta cuando llegues a mi edad de lo difícil que es escuchar esas tonterías sin reírte o sin llorar. Venga ya. ¿De verdad es usted Polly? Sí, y muy buena. Más me vale porque llevo desventaja. Supongo que hablaríais de vuestra fiestecilla en las redes sociales. ¿Me enseñas el móvil? Mantenedme al corriente de todo lo que haga, ¿vale? ¿Dónde estaba? ¿Y mi hija? Todo va bien, no se preocupe. Podemos liberar a Guisar. Tiene coartada. ¿Cómo que coartada? Estaba en su fiesta de cumpleaños. Hay como 300 fotos y 30 vídeos en las redes sociales. Eso no es una coartada. Salió del hotel a las 22:17 y el asesinato ocurrió entre... Las 11:30. He llamado a la forense para ajustar la hora. Aún tenemos lo de las botellas que robó, pero claro, no podemos retenerle por eso. ¿Y el robo de la pulsera? ¿Y el mechero? ¿Lo ignoramos? En su casa no hemos encontrado nada. Así que no tenemos pruebas. Quiero un informe completo sobre la víctima. Vivienda, teléfono, banco, amigos, problemas y rápido. ¿Entonces me puedo ir? Sí, ya he llamado a la fiscal. Muy bien, adiós. Espera, antes de irte. Anoche, durante tu turno, ¿viste algo inusual? ¿Cualquier cosa que te llamara la atención? Estas cosas de ricos siempre son iguales. Beben, se ríen, ligan y a veces la cosa va más allá. Voy a ser más precisa. ¿Viste algo raro en Celia Moró? ¿Estaba con alguien? Sí, con el jefe. ¿Daniel Carón? Vale, cuéntame más. El señor Carón estaba ligando con Moró y su novia los pilló. ¿La contable, Lorenz Meris? No, eso me pareció cuando la vi discutiendo con Celia. No podías habérmelo dicho antes. Por aquí no se habla del jefe. Y la contable es la que firma los cheques. ¿Eso es todo? Adiós. Quería agradecerle que no haya mencionado lo de Chloe al comandante. Así que si pudiera... Ignorarlo en el informe, hecho. A cambio, coloque una baliza en el bolso de su hija porque todavía no nos lo ha dicho todo. Voy a Leondor. ¿Somos un equipo ahora que conozco a su familia? ¿Tiene alguna pista? Daniel Carón hace que se vuelvan todas locas. Se pelean por él. No hay feminismo que valga. Será mejor que avise al comandante. ¿Qué pasa? ¿Tiene TOC o qué? Daniel Carón es muy conocido. ¿Pero aquí. Qué tiene de especial? Era médico. Dirigió una reputada clínica que finalmente quebró. Hubo sospechas de desfalco, pero la justicia finalmente no pudo probarlo. ¡Qué suerte! El socio de Daniel Carón era el contable. Murió de un infarto. Todo desapareció con él. Nunca supimos quién fue el responsable. Si Carón o el socio. Ya. Bueno, Carón ha podido comprar un hotel y montar una exposición que le da beneficios. Bien, ya le he dicho que iba a ir a Leondor. ¿Quiere venir? No, tiene razón. Solo se trata de una mujer asesinada. No se le ocurra decir eso. Conocí a Celia. Vivía en mi casa. Alquilo habitaciones. Celia se alojaba en mi casa a la espera de que su piso de la Caballadero estuviera terminado. ¿La conocía bien? No. A menudo iba pronto a trabajar y solía volver tarde. Y aunque fuera simpática, era bastante reservada. ¿Alguien pudo tener problemas con ella? No creo. Lo he pensado, claro. Por deformación profesional. Podría tener un amante, pero era discreta. Muy discreta. ¿Con un hombre casado?
De unos 50 años, canoso y de ojos azules. Propietario de un hotel. Me declaro culpable de que me gusten las mujeres. Pero desde luego no soy tan promiscuo como dicen. Sé que estuvo con Celia durante el cóctel. Oh. Era una noche preciosa. Llevaba muchos whiskies. Me gusta jugar. A cualquier cosa. Sí, flirteamos un poco. Solo era un juego. No iba en serio. ¿Creen que yo la he matado? Oh, pues hay que ser corto. Perdón. No se preocupe. Ya sabe el dicho. Cuanto más grande, más. ¿Estuvo en la Fundación Berco después del cóctel entre las 11:30? Sí, yo mismo organicé la visita. Volví a casa a las 12:30. ¿Y Lawrence Morris cómo se tomó su flirteo con la víctima? Oh, es que Lawrence es un pelín posesiva, pero sabe que a los tíos como yo no se nos puede enjaular. Denos tiempo. Aún le fastidian mis juegos de seducción. Pues sí, discutió con la víctima una hora antes de su muerte. Tengo un testigo. Espere. Le he dicho que mi pareja es un poco celosa, pero jamás... Lawrence Morris estuvo con usted durante la visita, ¿verdad? Sí, sí, así es. Quiero a Daniel, con sus virtudes y sus fallos. Es un Don Juan. En el trabajo y en la vida. Y sé que no se le va a pasar con la edad. Puede ser. Pero quizá pensó que lo de Celia Moreau fue demasiado lejos hasta llegar a ser peligroso. Se llama crimen pasional, todo un clásico. No solo perdería a Carol, sino también su sustento al ser su jefe. Cuando vi a Celia con Daniel anoche, le pregunté si estaban liados. Vi enseguida que le incomodó que Daniel coqueteara con ella. Me pidió perdón. Es buena gente, la creí. ¿Y acompañó a Daniel Caron durante la visita a la fundación? Me quedé media hora. Y después volví al despacho porque tenía que cerrar un caso con unos clientes asiáticos. Así que no tiene coartada entre las 11:30. Efectivamente. ¿El comandante Langevin está al corriente de esto? No, y parece que usted tampoco. Hay un nuevo sheriff en la ciudad. ¿Qué le parece? Que este pueblo está bajo el control de un playboy forrado y no muy limpio. Me refería a Lawrence Morris. Bueno, ¿qué le parece a usted? ¿Siempre contesta una pregunta con otra? Yo creo que si hubiera matado a Celia habría confirmado la coartada que le dio Caron. Y tiene razón. Celia era sincera. Si hubiera tenido un lío con él, lo habría dicho. Estoy de acuerdo. Ya estamos en Saint Paul de Vence, en el centro. ¿Le viene bien? Cerca de la gendarmería. Práctico. No, me quedaré en su casa. En una de sus habitaciones. He comprobado en internet que hay habitaciones libres. Y puedo pagarle si quiere. Sé muy bien lo que pretende. Me encanta integrarme entre los locales. Eso es. ¿Y le interesa la habitación de Celia Moreau? Bueno, ¿por dónde es? El coche no se ha movido. Perfecto. ¡Chloé! 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 ¿Qué hace aquí? La capitana Jourdan pasará unos días con nosotros. Acompáñala a su habitación, por favor. Yo me encargo de la cena. Genial. Es por aquí. Detrás de ti. Este es el cuarto. ¿Y el de Celia? ¿Puedo verlo? No, mi padre me lo ha prohibido. ¿Desde cuándo obedeces órdenes de tu padre? Ah.
Es muy curiosa la historia de la pulsera y el mechero de oro que robaron en el hotel. Si es esa, haberla escondido al menos. Voy a avisar a tu padre de que la hemos encontrado. No, espere, me mandará a un internado. No, hará como todos los padres, te mandará con tu madre. Mi madre nos dejó hace un año. Se fue con un tío. Chloe, solo quiero averiguar quién ha matado a Celia. Guardó dos baúles en el desván. Cosas que había guardado para cuando se mudara al acaballadero. ¿Qué está haciendo en esta habitación? Hay dos maneras de investigar un caso. Dos puntos de vista. El del asesino, hay que meterse en su cabeza e intentar comprenderle, o el de la víctima. Yo siempre estoy en el de la víctima. Intento entrar en su intimidad. Yo le hablo, ella me habla. ¿Me toma por loca? ¿Ha roto usted las fotos? No. Pero tenía usted razón. Celia tenía a alguien en su vida. He encontrado esto en la papelera. Siento escalofríos cuando cruzamos miradas. Nuestro secreto, nuestro amor. Temo que la gente lo vea en mis ojos. Me muero por estar los dos solos. Parece la página de un diario, pero no he encontrado el cuaderno. ¿No le huele a quemado? Las judías. Podría haberme puesto una silla de bebés. ¿Su hija no cena con nosotros? Tiene 16 años. Va a su bola. Ya. Y no le importa, lo deja pasar como en el trabajo. ¿Es así desde que se fue su mujer? ¡Chloe, a la mesa! ¡Chloe, baja o te voy a buscar con las esposas! Gracias. Y tú, vea por los cubiertos. Y trae una botella de vino blanco, por favor. Jordan, te juro que no le he dicho nada a mi padre. Ni siquiera sabía que estabas en la cantera. Hasta fui a la gendarmería a decir que había estado todo el rato contigo. Jordan. Nadie en este mundo debería llorar por un idiota como Jordan, quizás. Es todo culpa suya. A ver, lo de Jordan sabes que es solo para fastidiar a tu padre. ¿Quieres desobedecer? Toma, date el gusto. ¿Conocías a Celia? Despacito. No mucho. Estaba siempre trabajando. Pero me caía bien. Y estaba bien que hubiera una chica en casa. ¿Este es tu rinconcito? Desde pequeña mi madre y yo plantábamos flores aquí. Me gustaba mucho. No sé por qué se fue. Ni tu padre, por lo que se ve. Antes no era así. Menos mal. Porque parece el Dr. Watson en versión robot. Obedece sin pestañear, cero emociones. A veces tengo tantas ganas de... gritar, de... Tienes razón. Los adultos a veces son idiotas egoístas. Pero los niños no son mucho mejores. Panda de monstruitos crueles que te persiguen en manada. Es duro ser diferente. Sobre todo cuando un gen lo decide por ti. O cuando tus padres te llevan a Lourdes cuando se dan cuenta de que no tendrás un cuerpo de modelo. He tenido buenos padres. Siempre me dijeron que tenía que adaptarme al mundo antes de que el mundo se adaptara a mí. Tenían razón, eso me ayudó. Habría salido igual si hubiera esperado un poco más que tú para tener mi primer novio.
era solo un sorbito. Nunca imaginé que me enamoraría de alguien como él, tan diferente a mí. A veces la vida es un regalo. No sueño libres, sin escondernos, rápidos. Aún lo desea y me dice que sea paciente, pero no sé si podré aguantar mucho más. Ya no quiero callarme. Buenos días. Buenos días. Hola. Vaya, ¿no ha dormido bien? ¿Por el aire provenzal o por el colchón? El silencio me agobia. El colchón no sé, he dormido en la cuna, la cama era demasiado alta. Le gusta incomodar a la gente, ¿verdad? ¿Café? Con mucho gusto. Veo que también ha disfrutado de las especialidades locales. Ha sido noche de chicas. Debería probar de vez en cuando a rehacer el mundo con una botella de vino blanco. Chloe es un adolescente. Y yo soy su padre. Para nada su colega, y menos su vigilante, se lo aseguro. Ya se nota. Vaya, lecciones de vida con el desayuno. He encontrado el diario de Celia. Estaba enamorada de un hombre casado, no desvela su identidad. Está claro que se hartó de llevar la relación en secreto y que estaba decidida a salir del armario. Así que él decidió meterla en el armario para siempre. Me libro de una amante que pone en peligro mi vida social, mi trabajo, mi pareja, mi familia. Se ha matado por menos que eso. Estoy de acuerdo, querido Paul. Solo un detalle. ¿Quién es este hombre? ¿Ya nos tratamos por el nombre de pila? Sí, nos podemos tutear. ¿Qué le parece? ¿Está de acuerdo? Puede que algún día. ¿Hola? Ah, Yasmín, doctora Labrie. Sí. Ah, no, muchas gracias. Ya he desayunado. Sí, estoy con la capitana Jourdan. Vamos al Instituto Anatómico Forense a recoger el informe. ¿Ah, sí? ¿Seguro? Bueno, ya llegamos, doctora Labrie. Hasta ahora. Un consejo. Cuando una mujer, sobre todo si le gustas, te invita a desayunar, aunque ya lo hayas hecho, dile que sí. Tonterías. Sí, tienes razón. Yo tampoco sé qué ha podido ver en ti. Resulta que Celia Morón no murió ahogada. Fue homicidio con premeditación. La forense ha encontrado sustancias letales en la sangre. Podrías haberlo dicho desde el principio. Vamos, don Juan. Xilacina es un producto veterinario usado para anestesiar caballos antes de una operación. ¿Y cómo se administra? Por vía intravenosa, solo que una sola gota provoca una insuficiencia respiratoria mortal en solo 2 horas. Así que nadie empujó a Celia al agua. Creo que la víctima se cayó sin querer a la piscina después de empezar a notar los efectos. Pero habría muerto igualmente, con los síntomas de una embolia pulmonar. Muy bien, Yasmín. Doctora, gracias. Gracias. El asesino está relacionado con el acaballadero. Allí encontraría el producto que mató a Celia Moró. Vayan allí y encuentren al culpable. Rápido. Nos enfrentamos a alguien inteligente, metódico y de sangre fría. De no ser por la intervención de la capitana Jourdan, habría sido el crimen perfecto. El acaballadero pertenece a Virgil Caron, el hijo de Daniel. ¿Todo el pueblo es suyo? ¿Sabe que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos de nacimiento? Aquí respetamos a todos los ciudadanos y sus derechos, sobre todo el de la presunción de inocencia. Sobre todo si se llaman Caron. No hay más que ver a su amigo Daniel. Le salvó la vida a mi mujer. Hace 20 años tuve un accidente, conducía yo. Mi mujer sufrió un paro cardíaco. Fue Daniel Caron, que entonces era médico, quien la salvó. Estuvo a punto de morir. Está claro que eso deja huella. Daniel es el que es. El mundo no es blanco ni negro, al menos no aquí. No sabe nada de este pueblo, capitana Jourdan. No sabe nada de esta gente ni de su historia. Aprenda a escuchar antes de juzgar.
¿Podrías haberme contado lo de la mujer de Langevin? No. ¿Por qué? Porque no me correspondía a mí contártelo, sobre todo ahora. Está en pleno divorcio y lleva meses peleándose con su mujer. Ah, ahora entiendo por qué es tan desesperante. Bueno, hay circunstancias atenuantes. Su mujer es la hija del coronel de la gendarmería y no deja de presionarle con que nunca cumplirá las expectativas de su familia. Calla, que acabará cayéndome bien. Capitana Jourdan, Danceny, bienvenidos al acaballadero de Vigny. Veo que ya sabía que vendríamos. Lo siento, acabo de llegar. Ayer pasé el día en Normandía. Fui a por mis nuevas adquisiciones. ¿Contrató usted a Celia Moreau? Sí, era mi mano derecha. Disculpe. Fue un duro golpe enterarme. Celia era una gran persona. Se implicaba mucho y teníamos algunos proyectos. Les dejo, voy a dar una vuelta. ¿Puedo hacerle algunas preguntas? Por supuesto. Sígame. Dígame, ¿está usted casado? No, ¿qué va? El acaballadero no me deja tiempo para nada más. ¿Tenía una relación con Celia? No, ¿por qué me lo pregunta? No, por curiosidad. ¿Puedo echarle un ojo al botiquín? Sí. El cuarto está todo el día abierto. Y el candado no siempre está cerrado. Así que cualquiera pudo haber robado una ampolla de silacina. Sí. Aunque es solo para uso veterinario. ¿Sabes si Celia Moreau tenía problemas con alguien del lugar? No, creo que me lo habría dicho. ¿Puede mostrarme los informes de clientes y empleados? Hay cierta información confidencial que no puedo mostrarle. Cuanto más confidencial, más me interesa. ¿Vamos? Vamos. Bien, ahí está bien. ¿Cuántas fotos hay aquí? Y más Janus. Siempre Janus. Sus fotos vuelan como si las regalaran. A precio de caviar, Caron ha apostado por el caballo ganador. Usted hizo posible que contrataran aquí a Celia. Debió de hablarle de su trabajo. ¿Sabe si tenía problemas con sus compañeros, clientes o el jefe? No, Celia podía ser dura con la gente que no cuidaba a los caballos, pero nunca hizo nada. Claro. ¿Cómo cuesta hacer hablar a la gente aquí? Los del sur son gente callada. Pensé lo mismo cuando me mudé aquí. Al principio es complicado. Sobre todo para mí, que soy del norte. Vengo de Lyon. Yo vine a curar a la gente, pero no fue más sencillo. Menos mal que tenía la fotografía. Y Daniel, que me acogió bajo su ala. Antes era médico, ¿sabía? Un buen médico, totalmente entregado. Los pacientes lo adoraban. Igual que los clientes del hotel después. Le quiere mucho. Daniel. Daniel es una persona formidable, ¿sabe? No, no lo sé, pero está claro que usted sí. Oh, discúlpeme. Claro. Dime, Danceny. Acabo de recibir el registro de llamadas del móvil de Celia. Hay un número que aparece varias veces en 3 días. ¿Tenemos un nombre? Clarice Revol, profesora de equitación. Bien, quedamos en la pista. Voy. ¿Tienes algún curso previsto para las próximas semanas, Clarice? Me voy de aquí. Me mudo a Saint-Marie-de-la-Mer. Me he matriculado en un curso de doma. Tuvo largas conversaciones telefónicas con Celia Moreau durante varios días. Sí, precisamente por la doma. Teníamos buena relación y le pedí consejo. ¿Qué te ha pasado ahí?
y en la muñeca. Tiene mala pinta, ¿verdad? Con la tormenta, mi caballo se asustó y me caí. Le pasa a cualquiera. ¿Está lista? Sí, ya estoy. Me voy, discúlpenme. Claramente, nos la está intentando colar con lo de la caída del caballo. Sí, en 20 años de profesión he visto muchas caídas, sobre todo de mujeres por las escaleras. Hola, Peque. El paseo en pony ya ha salido. No, yo quiero un pony enano. Oh, perdón. Qué gusto oírte reír, aunque sea para burlarte de mí, vamos. No, que va, eso no es gracioso. Qué susto. Tranquila, estoy acostumbrada. ¿De verdad no escondes nada? ¿En serio crees que con irte de aquí tendrás la conciencia tranquila? ¿Sabes que si vuelve a hacerlo será culpa tuya por no haber dicho nada? Quizá tú puedas vivir con ello, pero yo no podría. Intentó estrangularte. He hablado con sus compañeras del acaballadero. Cuando he mencionado la actitud de Virgil Caron con ellas, todas han respondido igual. Incómodas y con mentiras. Como usted, Clarice. Por eso pasabas últimamente tanto tiempo hablando con Celia. Le contaste lo que te hizo Virgil Caron. Llevaba tiempo detrás de mí. Pero siempre le decía que no. Un día, después de cerrar, intentó besarme. Le rechacé y volvió a intentarlo. Me defendí. Eso le cabreó muchísimo. E intentó violarme. Estaba fatal. Estaba segura de que nadie me creería. Normal. Cuando se acusa al jefe y príncipe heredero del pueblo... Celia notó que algo iba mal. Celia consiguió que se lo confiara. Se lo conté todo. Ella me creyó. Y no quiso que siguiera siendo una víctima. Quería que denunciara a Virgil para que la metieran en prisión. ¿Cuándo fue eso? Anteayer. Celia me dijo que iba a pedir ayuda a alguien de confianza. A alguien de aquí. Y entonces la asesinaron. Quiero irme lejos, lejos de aquí. ¿Y cree que fue Virgil Caron quien...? Yo no creo nada. Solo tengo miedo. De momento, no tenemos pruebas de que Virgil supiera que Celia quería meterlo en prisión. Nada le relaciona con el asesinato. A no ser que encontremos a la persona de confianza de la que le habló Celia Clarice. ¿Jean de Courcy? No, demasiado cercana a Caron. ¿Su amante? Un regalo de su amante secreto. Lo encontré entre sus cosas. ¿Por qué no vamos a alguna joyería? Y bien, ¿cómo llevan el caso? Progresando. Celia Moreau tenía un amante. Un hombre casado del que estaba muy enamorada. ¿Ah, sí? Él quería que se mantuviera en secreto, pero le regaló este collar. ¿Lo reconoce? Pues no, la verdad. Pues... lo compró usted la semana pasada en la joyería de la calle Saint-Esprit.
Tiene dos soluciones, comandante. O nos lo cuenta a nosotros o se lo cuenta al fiscal general. Conocí a Celia justo antes del divorcio. Era un rayo de sol en mitad de un huracán. Lo nuestro no podía ser. Éramos muy diferentes, pero nos complementábamos. Deseábamos ser felices. Empezar de cero. Juntos. ¿Por qué no hizo pública la relación? Iba a divorciarse. Mi mujer no quiere la custodia compartida. Está dispuesta a todo para quitarme a mis hijos. Temía que aprovechara mi relación con Celia para conseguirlo. Comandante. Tengo que hacerle la pregunta. Celia insistía en que nos mudáramos juntos. Sé que no habría hecho nada sin que yo estuviera de acuerdo. Pero yo no la maté. Acababa de pedirle que se casara conmigo. Quería avisarle de que Virgil Caron había intentado violar a Clarice Revol. Me llamó varias veces, aunque no me dejó mensajes. No. ¿Cree que pudo acudir directamente a Virgil Caron? ¿Qué pasa, Langevin? ¿Quiere la jubilación anticipada sin sueldo? Tranquilo, papá, todo va bien. Y usted sepa que mi familia no se toca. Voy a destrozarla y disfrutaré con ello. A su hijo le hará falta un milagro, señor Caron. Está imputado por acoso, agresión sexual, intento de violación y homicidio con premeditación. Te sacaremos de esta, tranquilo. Celia Moreau lo sabía todo, Virgil. Clarice Revol le contó que intentaste violarla. Y mejor no hablemos del acoso al resto de empleadas. Supongo que tendrá pruebas. Testigos. Aparte de Celia Moreau, que está muerta. Te vas a hundir, Virgil. ¿Ah? Vas a pagar por todo lo que has hecho. Sí. Tienes un motivo. Y el veneno proviene de tu acaballadero. ¿Estabas en la inauguración? Espere, Langevin. No soy el único que tiene un motivo. La víctima tenía un amante. ¿No? Un tío cobarde. Incapaz de asumir que se acostaba con ella para superar el fracaso de su matrimonio de mierda. Y usted se creía que no los veíamos, ¿eh? Comandante. Quiero a mi abogado. Vamos a tomar el aire. Comandante. Si hubiera estado con ella, no estaría muerta. Estaba en la montaña con mis hijos cuando Celia me llamó. Si hubiera respondido... Espere, no es el momento. Así solo conseguirá torcer la investigación. Si Caron hijo es culpable, lo demostraremos, pero por lo legal, ¿vale? No puede escabullirse. Lo pagará. Ha agredido a mi hijo, ¿lo puede creer? Lo ha golpeado. Solo porque Virgil ha dicho que se acostó con Celia Moreau. No lo sabía, imagino. ¿Va a permitirle que dirija la investigación? En vista de los acontecimientos que acabo de conocer, le confío la investigación al capitán Danceny. Y supongo que ella también tendrá que irse. La capitana Jordan se quedará, pero se limitará a ejercer de observadora. Mirar, pero no tocar, ¿no? Tenga miras más altas. Le vendrá bien. ¿Quiere que le dé un cabezazo? Capitana Jordan, cálmese o volverá a Lyon. Evidentemente, mi abogado exige la liberación de mi hijo y la retirada de la imputación. No. Virgil Caron está imputado por agresión sexual e intento de violación. He registrado la denuncia de la víctima, Clarice Revol. Los cargos me obligan a interrogar. ¿Mi hijo un violador? ¿Usted le ha visto? Puede ligarse a cualquiera. Están locas por él. Lo siento, señor Caron. Su hijo permanecerá en prisión preventiva. No se preocupe, cuidaremos bien a su Virgil. A mí solo me sirve para alegrarme la vista. Buena suerte. Virgil, no es fácil crecer como el príncipe heredero de todo.
Con tanto dinero y tu físico no estarás acostumbrado a que te digan que no. Sobre todo con las mujeres. Solo que si una mujer dice que no, es que no. Si no, es una agresión sexual. Como con Clarice. En el fondo, Virgil, sabes que sin esa cara bonita y el dinero de papá, no serías nadie. Es curioso, porque los guapos, los ricos, siempre queréis que os queramos, pero que no sea por eso. El resto no se plantea esa cuestión. Si Celia hablaba, todo habría acabado. Lo habrías perdido todo. El yerno ideal que vio la jovencita huele mal. Siempre he necesitado seducir. Tuve un flechazo con Clarice. Es verdad. Cuando siento algo por alguien, no lo sé, me cuesta. Intenté besarla y me rechazó. Me dijo cosas muy feas. Me hizo daño. Será porque es verdad. Yo perdí los estribos. Me arrepentí enseguida de lo que hice. Sabía que se iría. ¿Le pidió que se callara? Iba a darle 10.000 euros. Una especie de finiquito. Se lo propuse a Celia cuando vino a verme ayer por la tarde. ¿Y bien? Pues que quería que Clarice me denunciara. ¿Y Celia se marchó y no hizo nada? Llamé corriendo a mi padre y a nuestro abogado. Me dijo que él se ocuparía de todo. No, no sé nada. Sí, te llamo luego. Josh, vigílalo. A la orden. Su hijo no mató a Celia Moreau. Hemos examinado su agenda. Llegó demasiado tarde como para que hiciera efecto el veneno. Pues claro. Son muy molestos, pero no completamente incompetentes. Basta con meterles en cintura. Sin embargo, va a quedarse aquí hasta que termine su prisión preventiva. Ha admitido la agresión sexual. Su hijo no se ha echado a perder todo lo que es, se lo debe a su papá. Todo lo que he hecho, lo he hecho por él. Para que no tuviera la vida de mierda que he tenido yo. No dudo de que está dispuesto a todo para protegerlo. Hasta eliminar a quien pudiera destrozar la feliz vida que usted le regaló en bandeja de plata. Sabía lo de Clarice. Sabía lo de Celia. Murió 5 horas después. Se sentirá aliviado. Su hijo no irá a la cárcel por un crimen que usted cometió. Solo para protegerlo. No le dejaré en paz, Caron. Lo pagará. Adelante. Ya lo han intentado personas más inteligentes, más importantes y más altas. Pero por desgracia no pueden contarlo. ¿Se refiere a que no están vivas? ¿Como el contable de su antigua clínica? Me refiero a Saint Paul de Vence. Te sacaré de aquí. Gracias, papá. Señor. Señora. Cuando Caron trató de seducir a Celia en la inauguración, fue para echarle la droga en la copa. Es médico. No le costaría encubrir un asesinato. No sé qué más necesitas. Pruebas. Caron es intocable. Sin elementos irrefutables, la fiscal no moverá un dedo. Así que como está forrado, tiene mucho morro y come una vez a la semana con el prefecto, ¿no se puede hacer nada contra él? Oye, este caso es muy importante para ti, ¿verdad? ¿Sabes que hay algunos casos en los que nos implicamos más que en otros? Conocemos a la gente a la que queremos ayudar, no sabemos por qué, pero sabemos que nos habría gustado salvarla si... ¿Como a Celia Moreau? Sí, por eso no quiero dejar este caso. Caron debe pagar por lo que hizo. Puede. Pero mientras tanto, mejor no tomarlo como algo personal. Mírala en llevar. Claro, tú no te arriesgas. ¿A qué te refieres con eso? ¿A qué te ocultas? Eres una máquina, cero emociones. Si te dan un camión, conduces a 20 por hora con el freno de mano echado. Estás igual en el trabajo que con tu hija. Entiendo que tu mujer se largara. ¿Acaso tú no te ocultas? ¿Tras esas ropas sin forma, siempre negras o grises? ¿Te escudas en el sarcasmo para no oír lo que dicen de ti?
Atacas para que no te ataquen. ¿Sabes por qué te obsesionan las víctimas como Celia? Porque es lo único que tienes en tu vida. Yo tengo a mi hija. Solo sé que tu mujer se largó por algo sería. Nos conocimos en Eristi. Nos casamos y tuvimos a Chloe. Era la felicidad plena. Nos implicamos de tal manera en ser padres que con el tiempo se nos olvidó ser pareja. Me costó mucho entenderlo. Estuve muy ausente. ¿Ausente porque tenías un amante? Sí. Tenía un amante, sí. Mi trabajo. Permití que me absorbiera. Cada vez pasaba más tiempo fuera de casa. Me ocupaba de investigaciones, informes, de todo menos de mí. Lo entiendo. Solo que tienes 40 años, Paul. Tu hija te necesita. Es tarde para volver a la normalidad. Eres buena gente. Pasa página. Todo el mundo se merece ser feliz, hasta los polis. Perdonad. Hoy me quedo en casa de Matilde para terminar el trabajo. ¿Te acuerdas? Sí. Ponme un mensaje cuando llegues, ¿vale? Un beso. ¿Le has preguntado si ha dejado a Jordan? Vale, ya lo sé, no soy su madre. Hola, señor. Espere, ahora vengo. Gracias. ¿Y ahora qué va a hacer? Aquí Central. Tenemos un robo con allanamiento en el camino de los Alpes, en San Paul de Vares. Dansenia Central. Recibido. Voy. Central a Dansenia. Los dos ladrones escapan en una moto y un scooter en dirección a las murallas. Chloe. ¡No te muevas! Vale, vale. Guisar. No te ha servido de nada la moto, ¿eh? Llevaos a este imbécil. Gracias por preparar el desayuno. Bueno, hoy eres tú el que ha tenido mala noche. Anoche pillé a Jordan Guisar infraganti por robo con allanamiento. Chloe estaba con él, pero escapó. Voy a tener que hablar seriamente con ella. ¿Hola? Sí. Sí, soy Danseny, dime. ¿Es Chloe? Voy ahora mismo. Mari. Piénsalo bien antes de responder. ¿Qué hacías anoche en el Lion d'Or? Han encontrado el cadáver de Daniel Caron en el hotel. Te veo en el coche. La muerte ocurrió entre la medianoche y las 2 de la madrugada.
Todo indica que se trata de un suicidio. El calibre pequeño, la herida, los restos de pólvora en la mano derecha, pero... Pero Daniel Caron no se suicidaría. Algo no cuadra, ¿no? A menos que algo o alguien le empujara al suicidio. ¿Los remordimientos? ¿Resulta que al final tenía conciencia? Partimos de la idea del suicidio, pero seguiremos investigando. ¿Diga? Sí. Sí. ¿Qué tal? Le he encontrado yo. No entiendo por qué lo ha hecho. ¿A qué hora te despediste de él ayer por la tarde? No lo vi en todo el día. Estuve en el rancho, terminando de preparar la exposición Llanos sobre caballos. ¿Y usted, señora Meris, no le preocupa no haberle visto volver por la noche? Estaba en Niza por trabajo. Acabé tarde y pasé allí la noche. Creía que Daniel sería feliz conmigo. No dejo de preguntarme qué he hecho y qué no. ¿Creen que estuvo solo anoche? ¿Alguien pudo haber visto a alguien o algo? ¿Por qué piensa? Delante de ese mueble de ahí. Aquí. ¿Paul? Falta un cojín. Mire la foto. ¿Había dos? ¿Danceny también quiere limpiar las ventanas? Esto es un montaje. Una escenografía. De suelo a techo. A Daniel Caron lo han asesinado. ¿Perdón? Y el asesino quiere que parezca un suicidio. Vale, el asesino primero hizo un disparo a la cabeza de Caron, seguramente con guantes. Después colocó el arma en la mano de Caron y volvió a disparar para dejar los restos de pólvora en la mano. Y esta segunda vez disparó a través de... De un cojín. Por lo que las plumas se esparcieron por toda la estancia. Así que lo limpió, lo aspiró todo, todo salvo una pluma. Estoy impresionada. Ha hecho bien en confiarle la investigación. Buen trabajo, Danceny. Interrogue a los vecinos. Con suerte, alguien pudo ver entrar al asesino. Informe directa e inmediatamente. Y quiero una copia de todas las actas de la investigación, ¿vale? A trabajar. Si me vas a pedir que me case contigo, te aviso que no. Me has mentido, Marie. Desde el principio me pregunté por qué estabas tan implicada. Celia Moreau era tu hermana. Por eso supiste lo de las marcas de mastocitosis, lo del vodka. He recibido tu informe de la policía de Lyon. Tú rompiste las fotografías de la habitación para que no te reconociese. No, las cortó ella, pero hace mucho. Te sentías culpable y viniste aquí para vengarla y matar a quien la asesinó. Antes de que comunique tu detención preventiva, ¿puedes explicármelo? Celia y yo siempre hemos tenido una relación complicada. Era la hermana pequeña de alguien diferente, de quien siempre cuidaron sus padres, quizá demasiado. Lo que me permitió asumir mi diferencia, pero... Como para ellos Celia era normal, no podía tener problemas. Y no era el caso. No, todos tenemos problemas, más o menos grandes, pero que exigen que escuchemos y atendamos. Al crecer, Celia buscó esa atención. Se fugó, frecuentó malas compañías, se vio implicada en varios chanchullos. Mientras tanto, yo me hice policía e hice lo posible por ayudarla. Y lo conseguiste. No tenía antecedentes.
Nuestros padres murieron en menos de un año. Y nos vimos las dos solas. Me convertí a la vez en padre y madre. Y nuestra relación se deterioró. Fue horrible. Fui muy dura con ella. No soportaba a sus novios, sus planes laborales, sus tonterías. Era tu hermana, solo querías protegerla. Así es. Un día nos peleamos más que de costumbre. Y entonces, básicamente me dijo que siempre me había odiado. Que si ella era así, era por culpa mía. Que nuestros padres me habían adorado, mientras que a ella no me había dado cuenta. Al día siguiente, había desaparecido. Y no había vuelto a saber nada más de ella. Se cambió el nombre y se casó en Bélgica. Lo busqué. Sé que estoy suspendido de la investigación, pero tenemos un problema. Capitana Jordan, alguien la vio salir del Lion d'Or a las 12:30, dentro del intervalo en el que mataron a Caron. Me debe una explicación. Los dos a mi despacho. No he matado a Caron. Sí fui a verle anoche, pero quería saber si había asesinado a él a Celia. Cuando salí del Lion d'Or, seguía vivo. Sabe que soy una buena policía. Tengo suficiente experiencia como para no dejar rastro. Sobre todo una pluma bajo una butaca. Lo siento, pero van a tener que confiar en mí. Jordan, ¿qué hace aquí exactamente? He hablado con la policía de Lyon. No está de servicio. Cogió las vacaciones hace 2 días. He accedido a su informe. Celia Moreau era su hermana. ¿Por qué no nos dijo nada? ¿Dónde estaba anoche entre las 12 y las 2 de la madrugada? En mi casa. Conmigo. Con nosotros. Brindamos por mi suspensión y hablamos de Celia. Estuvimos hasta tarde. Bien. Queda fuera de la investigación y volverá inmediatamente a Lyon. Si la fiscal se entera de que sigo aquí, también te suspenderán a ti. Que le den. Vale. Según tú, buscamos a un único asesino responsable de los asesinatos de Caron y de Celia. Encubiertos como si fueran accidentes o suicidios. ¿Cuál es la relación? ¿El acaballadero? Mira lo que había en la caja fuerte. Anda, un disco duro puede ser interesante. A ver, ¿qué nos esconde? Vale, ¿qué tenemos aquí? Oh, cientos de fotos de archivo. Paisajes de todo el mundo, en color, en blanco y negro. Pues sí queda de sí la venta de fotos. Aquí hay facturas de varios miles de euros. Anda, mira. También hay desnudos y retratos. ¿Celia? Es el tatuaje de mi hermana. ¿Es el que se quitó? Ajá. Mira, las fotos son de hace 5 meses. Pero Janus, el genio de la fotografía, ¿no había muerto hace 3 años? Mira la fecha. Comienzos de año, esto huele muy mal. Hay decenas de facturas a nombre de un tal Tomás Sauvé. Sí, sí, era un joven que trabajaba en la galería del Lion d'Or. Lo recuerdo porque tuvo un accidente de tráfico terrible y yo realicé el atestado. Creía que seguía ingresado en la clínica Liguri. Tomás. Tomás, no sé si me oye. Soy la hermana de Celia Moreau. No sé si se acuerda, pero posó para usted. Hemos visto las fotos y nos gustaría hacerle unas preguntas. ¿Qué hacen aquí? Salgan inmediatamente. Como si es la reina de Inglaterra. Váyanse. Déjenle tranquilo. ¿Podemos hablar un momento con usted? Por favor.
Es Celia. Tomás hacía sesiones de quiterapia con ella. Una mujer muy maja. Lo siento mucho. Tomás estaba loco por ella. Pero ella estaba saliendo con otro. Tomás estaba ingresado por las secuelas del accidente de tráfico. Aunque Celia tuviera mucho tacto, él estaba frágil, así que se buscó otro trabajo y esto le provocó una fase maníaco-depresiva. ¿Intento de suicidio? Fui yo quien lo salvó. Después la doctora de Courcy se hizo cargo, con esos medicamentos. ¿Jean de Courcy? ¿Qué tienen de especial esos medicamentos? Pues que lo dejan vegetal, como una camisa de fuerza química. Está consciente 2 o 3 horas al día y tiene graves problemas de memoria. ¿Y su familia? No tiene familia. No conoce a su padre y hace años que no ve a su madre. ¿Alguna visita? La última fue hace varios meses. Una mujer de la mutua para evaluar el tratamiento y los pagos. ¿Sabe si es de aquí? Me decía que era de todas partes. ¿Podemos ver sus cosas? Sí. Está reservado al personal sanitario. Detrás de usted. Anda. Sorpresa. Mira, el mismo disco duro que en la caja fuerte de Caron, solo que este parece nuevo. Vale. Vamos a ver qué hay dentro. A ver. Vaya, vacío, no lo han usado. Eso quiere decir que alguien le robó el suyo a Tomás Sobet, el que contenía las fotos, y lo cambió por este. ¿Caron? Muy arriesgado. Espera, ¿qué ha dicho antes la enfermera? Acceso reservado al personal sanitario. Jean de Courcy trata a Tomás Sobet en la clínica y descubre sus increíbles fotos. Se las muestra a Caron y ve que puede ganar una fortuna. Y como Jean aprecia tanto a Caron, cambia el disco duro de Tomás por otro disco idéntico. Y después pone la camisa de fuerza química a Tomás Sobet para asegurarse de que no reclamará el dinero ganado con la venta de las fotos. Sí, qué astuto. Vergonzoso y ruin, pero astuto. Todo esté perfecto para su llegada. ¿Entendido? Disculpe, señora Meris. Jean de Courcy no está en la galería. Queríamos hacerle unas preguntas. No responde al móvil. Ha anulado todas las citas de su consulta y nadie la ha visto salir de casa. Soy la última persona a la que Jean le confiaría sus secretos. Nunca hemos sido íntimas. Jean de Courcy apreciaba mucho a Daniel Caron, quizá demasiado. Daniel se acostó con Jean hace 2 años. Para él solo fue un polvo, pero para Jean... no hubo vuelta atrás. Una cosa más. ¿Conocía a Tomás Sobet? ¿Jean de Courcy o Daniel Caron le han hablado alguna vez de él? ¿Trabajaba en la galería? No. Pero hace meses que no vivo en San Paul de Vans. Gracias. He emitido una orden de búsqueda. Enseguida deberíamos localizarla. En la inauguración, Celia reconoció las fotos de Tomás Sobet, así que asustada, Jean de Courcy decidió eliminarla. Y Caron comprendió que fue Jean quien mató a Celia. Cuando fue a denunciarla, se sintió traicionada, lo mató y simuló un suicidio. Llamaré a la policía. No, no merece la pena, no. No. Fui yo quien robó las fotos de Tomás Sobet. Para que Caron las vendiera y llenarse los bolsillos. Quería demostrarle a Daniel que me importaba. La galería, las fotografías, todo eso me permitía compartir algo con él. Estar cerca de él. ¿Y Laurence Meris? ¿Con ella era feliz? Se habría cansado de ella, como de todas. Yo seguía ahí. Daniel se había acabado dando cuenta de que nadie le querría como yo. Se da cuenta de lo que ha hecho. Ha dejado vegetal a Tomás durante varios meses para que no se diera cuenta de que Caron revendía sus fotos bajo el alias de Janus. En la inauguración, Celia reconoció las fotos de Tomás. Así que le dije que me las había regalado. Que quería que las expusieran con otro nombre para pagar su tratamiento. Celia me caía bien. Estaba loca por Daniel. Nunca les habría hecho daño.
Entonces, ¿por qué huía? Porque todos los que tenían relación con las fotos están muertos. Daniel, Celia. Así que estaba segura de que la siguiente de la lista sería yo. Tenía razón. Lo que está claro es que el asesino se está vengando de Tomás Sobel. ¿Me escuchas? ¿Eh? Sí, 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 estoy de acuerdo. De acuerdo con lo de Caron y con lo de Jan de Courcy, pero no veo la relación con Celia. Pues que aunque fuera sin querer, Celia le rompió el corazón. Trató de suicidarse, no lo consiguió. ¿Para qué me estás mareando? ¿No sabes nada de Chloe? No. Le he mandado varios mensajes, pero estará en clase. Puede que ya haya vuelto. Tienes razón. Voy a hablar con ella. Sé que te he decepcionado. Y sé que me quieres. Tienes razón. ¿No está? No. Ha dejado una nota. Mira. Hay que encontrarla. Estoy muy avergonzada por lo que he hecho. Tenía mucho miedo. Me arrepiento muchísimo, te lo juro, papá. Sé que no tengo excusa, pero lo único que te puedo decir es que no volveré a ver a Jordan. Me voy a vivir con mamá. No quiero ir a la cárcel. Cuídate, papá. Chloe. Venga, ve. Perdón, papá. No. No, cariño, soy yo quien pide perdón. Cuando lo de tu madre no entendí nada. Por la mañana éramos una familia perfecta. O casi. Y por la noche ya no. Tú y yo éramos lo único que quedaba. Como no encontraba respuesta a mis preguntas, me dije que era culpa mía, que nos hubiera dejado. Así que me sentí tan miserable, tanto, que me dije que tú pensarías lo mismo de mí. Y me abandoné. Contigo. En el trabajo. Solo quería que me cogieras en brazos como cuando era pequeña. Que me consolaras. No entendía por qué te habías alejado tanto. Entonces conocí a Jordan. Estaba muy mal, ¿lo entiendes? Aunque supiera que en realidad estaba enfadada con mamá por habernos abandonado. Te quiero, hija mía. Jan de Courcy está imputada por abuso de debilidad y envenenamiento. Se le ha prohibido ejercer actividades médicas y el tratamiento que le había recetado a Tomás Sobel se ha cambiado. Muy bien, listo. Ahora solo queda descubrir quién venga a Tomás Sobel. Podría ser el padre. Solo sabemos de él que no reconoció a Tomás. Puede que quiera compensar estos años. Si es la familia Sobel, voto por la madre. Acaba de llegar esto.
Charlotte Tissier salió de prisión hace 6 meses tras una condena por falsedad documental y desfalco. Era contable. Sí, y se casó después de que naciera su hijo Tomás con un tal señor Meris. Y Laurence es su tercer nombre. Lo que quiere decir que tuvo a Tomás... A los 16 años todo encaja. Discúlpeme. ¿Sí, capitana Jordan? Ah, Nicole. Sí, claro. ¿Ha hecho lo que le he pedido y...? Es la enfermera de Tomás Sobet en la clínica. Ahora mismo vamos. Adivinen quién está en la habitación de Tomás Sobet. La mujer de la mutua. Laurence Meris. Soy yo, Tomás. Mamá está aquí, mi amor. Te vas a poner mejor. Mamá ha hecho lo que era necesario para que te cures. Para que no te vuelvan a hacer daño jamás. Es cierto. No olvides nunca, cariño. Te he protegido, te he curado. Todo lo que he hecho por ti. Solo era una niña. Aún estaba en la edad de soñar con una vida maravillosa. Su padre desapareció en cuanto se enteró. ¿Cómo se apañó sola a los 16? Me quedé sin futuro. No quería lo mismo para mi hijo. Iba a clases nocturnas, me hice contable, me explotaban jefes no muy honrados y acabé malversando fondos durante años. ¿Lo hizo por Tomás? Era un alumno brillante. Lo admitieron en una escuela de ingeniería de Boston. Había pagado la matrícula. Pero de repente lo dejó todo. ¿Por la fotografía? Mi hijo me dijo que quería vivir de su pasión. Debió de ser duro para usted. Fui muy violenta con él. Le dije cosas muy duras. Cosas que dejan huellas profundas. Llegamos a un punto de no retorno. Tomás se fue a dar la vuelta al mundo con una mochila y su cámara. No volví a ver a mi hijo durante años. Y fue cuando le encerraron 14 meses por malversación, ¿verdad? No soportaba la prisión, la reclusión, todo eso. Cuando salí era otra. Me di cuenta de que solo tenía a Tomás, que era mi única razón para vivir. Me obsesionó la idea de recuperar el tiempo perdido. Intentó imponerle su propia visión a su hijo sin tener en cuenta lo que él quería. Eso no suele dar buenos resultados. Y hasta puede separar familias durante años. Vine a San Paul para entender qué le había pasado a Tomás. Me dejé seducir por Daniel Caron porque... me gustaba. Era feliz. Me sentía halagada de volver a gustar a alguien. Creía que podía ser feliz. Y entonces...
descubrí la verdad sobre Caron. Todo lo que le había hecho a mi hijo. A mi Tomás. Que le habían robado, drogado, humillado por dinero. Tenían que pagar uno a uno todos los que le hicieron daño. Celia nunca quiso hacerle daño a Tomás. Le quería mucho. Por eso fue sincera con él. Mi hermana simplemente estaba enamorada de otro, nada más. No se merecía morir por eso. Lo siento mucho. Te voy a echar de menos, hermanita. Bueno, creo que no me olvido nada. Toma, he pedido que impriman las fotos que le sacó Tomás Sobe a tu hermana. Me hubiera gustado decirle que la quería antes de que se fuera. Deja de culparte. ¿Qué podías hacer? Tu hermana, Tomás Sobe, crecieron bajo la sombra de una madre, de una hermana. Ese era su combustible. ¿Crees que aún me odiaba? No. Bueno, eras el ojito derecho de tus padres, pero eso no es tu culpa. La Celia que yo conocí era buena persona. Seguro que veía las cosas en perspectiva. Te habría encantado la persona en la que se convirtió. Me gusta la persona en la que te has convertido tú. Bueno, me voy. Saludo de mi parte a mi nuevo amigo, el comandante Langevin. ¿Cómo que te vas? Llevo 7 horas preparando un cordero. No. Te queda bien el blanco, Marie. Gracias. Gracias por todo, Paul. Gracias a ti. Creo que serás mi última huésped. ¿Dejas la hostelería? Sí. Son demasiados recuerdos. Necesito un nuevo comienzo con Chloe. Adiós, tesoro. Adiós, Marie. Siento no haberme portado bien contigo y haber sido un poco fastidio. ¿Un poco? Si fuera por mí, te enviaba a un convento de monjas hasta los 18. Es justo lo que decía Celia. Oye, ¿eso es tu tarta? ¿Mm? ¡Adiós, Marie! De tal palo a tal astilla. Y que lo digas. Así que te vas. ¿Vuelves tan pronto a Lyon? Sí, me vuelvo con mi marido. ¿Tu marido? ¿Por qué no me has dicho que estás casada? Tampoco me lo has preguntado. Sí, estoy casada. Y mide 1,85. Mi otra mitad es mi doble. Cocinamos, plantamos, nos queremos, discutimos. Pero sí, estoy casada. No, no, venga, Jasmine, por favor. Hola, capitana. ¿Paul? He traído un poillac. Dicen que marida muy bien con el cordero. Pues sí, bien, genial. Bienvenida. Pase, pasa a la cocina. Vale. Ahora voy yo, ahora voy. Allí está Chloe. ¿Así que os vais a comer un cordero entre dos? ¿Me acompañas? Con mucho gusto, capitana. Buena suerte, siendo feliz, Paul. Te lo mereces.
Buenos días, señor.